El Premio Mundo Negro a la Fraternidad 2018 ha recaído en el activista liberiano Silas Siakor por la defensa del medio ambiente y de los derechos de las comunidades de su país. En el Centro Cultural Nuevo Inicio de Granada recogimos recientemente su testimonio y el de Jaume Calvera, director de la revista de los misioneros combonianos que otorga el premio. Con este reportaje les dejamos recordándoles que tienen una nueva cita con nosotros la próxima semana. También en nuestro canal de YouTube les esperamos. Hasta la próxima semana, sean felices. La explotación indiscriminada de los recursos naturales es una de las cuestiones que se vienen denunciando desde diversos observatorios internacionales, y este es el principal argumento de la última edición del Premio La Fraternidad que concede la revista Mundo Negro, un honor que este año ha recaído en Silas Siakor y su lucha contra la deforestación de su país, Liberia. La revista Mundo Negro cada año entrega el Premio Mundo Negro a la Fraternidad desde hace 31 años. O sea que es un premio ya muy consolidado entre nosotros. La persona premiada siempre tiene alguna relación con el tema que tratamos, porque esto se da con la ocasión de la celebración de un encuentro África que llamamos, y cada año tiene un tema diferente. Y la persona premiada pues es una persona que está en paralelo, que tiene que ver con el tema. Este año hemos tratado el medio ambiente, hemos tratado el tema de la ecología en el continente africano y nos ha parecido muy bien, ideal, dárselo precisamente a un activista que está luchando por temas medioambientales como es Silas Siakor, protegiendo, defendiendo en favor de la gente las selvas y toda la industria maderera de Liberia. Este activista liberiano tiene tras de sí una importante trayectoria en defensa del medio ambiente de su país, un territorio que ha sufrido una intensa deforestación por parte de multinacionales extranjeras, en contra de los intereses de unas comunidades que ven cómo está cambiando vertiginosamente el entorno en el que viven. Sí, lo reconozco, como el país donde yo nací. Pero ahora tengo que admitir que muchas de las selvas han desaparecido. Los lugares donde yo jugué de pequeño ya no existen. Y esto vemos cómo afecta negativamente a nuestra convivencia, a nuestra forma de ser, a lo que somos por este cambio del medio ambiente tan grande que ha habido. And that was where we depended on for a variety of resources. The struggle to resist. El fenómeno de la tala ilegal de árboles es un fenómeno muy localizado en Liberia y tenemos datos concretos. Pero tenemos que reconocer que también muchos países africanos están sufriendo el mismo problema, la misma devastación, y cómo esto influye de un país a otro. El caso de Silas Siakor es el de tantas personas que se rebelaron ante una situación que consideraron injusta. Luchan por su país, por el entorno natural en el que crecieron y, en definitiva, por un futuro alejado de las guerras y el subdesarrollo que ha venido asolando a Liberia en las últimas décadas. ¿Cuál es la razón por la que he estado involucrado tan activamente en el activismo ambiental? Claro, me impliqué desde el momento que vi cómo se estaba degradando toda la naturaleza, todo nuestro medio ambiente. Tomé el compromiso de empezar a implicarme y trabajar para que eso no sucediese y para mejorar con ese trabajo las condiciones de la gente que estaba en nuestro entorno. To advocate with our government to manage our resources better. Hay resortes legales, sobre todo en los últimos años han ido creciendo en todas las naciones. El problema no está en los resortes legales, sino en la aplicación de los mismos, que muchas naciones pues dan la vuelta por la puerta de atrás y saltándose las leyes, porque vemos cómo se siguen expoliando muchas riquezas naturales, no solamente de selva, sino de minerales, de pesca, de riquezas, muchas riquezas naturales que tiene África y que se siguen explotando: petróleo, el diamante, el oro, el coltán. Contamos con dos herramientas legales. La primera es buscar que se implementen las leyes ya existentes.
Y la segunda es que las comunidades, la gente, sea consciente de lo que está sucediendo y de que hay que seguir este tipo de lucha para evitar que esto siga más adelante. Pero estamos, sobre todo, usando los instrumentos legales que ya tenemos en nuestro poder. Esta lucha de activistas como Silas Yacor no siempre encuentra el eco necesario en los círculos mediáticos de influencia. Visibilizar estas iniciativas es uno de los objetivos que se ha marcado la revista Mundo Negro, posiblemente la publicación de referencia en España a la hora de analizar la situación del continente africano. ¿Cuántos telediarios podemos ver donde no salga ni una noticia del continente africano? Y eso que es un continente que tiene 55 naciones. Y un día y otro, o cuántos periódicos podemos hablar y dentro no hay prácticamente nada que informe sobre el continente africano. Y si lo hay, es para informar de algo negativo. Esto, los que amamos África, los que hemos estado en África, los que trabajamos para dar a conocer África, nos duele. En muchos momentos nos hemos sentido amenazados, hemos sentido miedo por nuestra vida. Pero por otra parte, sabemos que la ley está de nuestro lado, nos protege. Y por eso tenemos que seguir luchando con la ley en la mano. Pero ello no quita para que en algunos momentos tengamos miedo y seamos conscientes de los abusos que se están cometiendo. Ejemplos como el de este Premio a la Fraternidad de 2018 sirven para mirar el futuro con esperanza, una mirada que no se detiene en localismos y que aspira a hacer realidad el sueño de un continente desarrollado y en paz. No me veo a mí mismo implicado como político, pero sí me veo implicándome en cuestiones políticas para que esta política, a su vez, redunde en beneficio de la gente. Hay en África ejemplos de buenas democracias que están en camino de ser mejoradas. Personas como Silas Yacor son ejemplo de un trabajo bien hecho de cara a futuras democracias bien instauradas. Creemos que es una cuestión de tiempo, es una cuestión de educación, es una cuestión de formación, es una cuestión de devolverle al pueblo la capacidad de decisión. Pero mientras sigan habiendo industrias y potencias de naciones que se definen como demócratas, pero que están invadiendo la intimidad comercial de muchas naciones africanas, va a ser muy difícil. Cuando miramos lo que ha sucedido en los últimos 10 años a nivel de leyes o de vida social, tenemos que aceptar que ha habido cambios sustanciales y esto nos alegra para seguir trabajando. Sin embargo, no podemos perder de vista que todavía hay espacio para seguir cambiando muchas cosas.